en general el hombro está mejor hoy que ayer? Ayer estaba peor. Ayer. Vale. Cuando me he levantado me dolía, pero ayer estaba peor. General. Pero lo más duro es esto, ¿eh? Por la mañana. Mucho sueño por la mañana. Saltarme no me he saltado ningún día. Empezamos 11 de diciembre y nos hemos saltado 24, 25 y 31 y 1, los justos. O sea, este señor hizo hasta Reyes hizo aquí. Ahora estas últimas semanas es cuando duele más. ¿Por qué? Porque está todo ya fijo. Lo más duro es psicológicamente, porque he hecho, bueno, desde el 11 de diciembre, 2 horas y media por la mañana y 2 horas y media por la tarde. Bajar esta posición le gusta, porque le recuerda a la posición en la moto. Esta posición es de acoplarse en la moto, pero no puedo. Días que es muy paciente, sobre todo en la primera fase de la recuperación, está muy tranquilo, pero luego poco a poco, cuando se ha visto, pues le quitan el cabestrillo, pues se me viene arriba. No, ya me han quitado el cabestrillo, ya puedo hacer. No, no puedes hacer, no mueves el hombro. Entonces, ahí sí que ha habido que pararle un poco, porque si por él fuera el 7 de enero, si hubiera subido una moto, porque lo único que quiero es subirse una moto. Me sacaron todas las ruedas de las motos. Pero por aquí había órdenes para que todas las motos estuvieran desmontadas, sobre todo en cuanto las veía. Igual estabas aquí con él y venga que venga, pero cuando íbamos hacia el gimnasio, que pasas por al lado de las motos, se subía en una, hacía la posición, se hacía sus ruidos, como si estuviese haciendo un circuito, se bajaba, sí, sí. Eso no lo cuentes, tío, brutal. Este tío está loco. Brutal, brutal. Esas son las ganas que él tiene dentro de subirse una moto. Donde está el hombro ahora, no lo ponía, ¿eh? El 2018 aquí, el hombro aquí no iba. Si iba aquí, se dislocaba. O sea, ahora está mejor ya. Está mejor. Está mejor ahora que durante todo el 2018. Que sí. Sin ninguna duda. En cuanto a movilidad, igual estamos en un 90%. Nos queda un poquito en cuanto a movilidad pasiva, que se llama, es decir, la movilidad que realizo yo. De lo que hace él, de lo que tiene que hacer él con su musculatura para mover el hombro, el brazo y demás. Pues sí, quizás estemos en 75, 80, en cuanto a movilidad y en cuanto a fuerza. La primera parte es muy pesada y la... Ahora menos te mueves. Te cansas, pero te mueves. Y a veces estoy ahí, estamos en la camilla y pido venir al gym. Aunque sea para hacer lo mismo, pero al menos aquí, no sé, ya no estás cerrado en el zulo ese. Estamos en esta fase, en la fase de darle esa estabilidad a todo el hombro, a todo el complejo del hombro. Para que está más concentrado en lo que yo le digo que en lo que él hace. Y aún así el hombro tiene que seguir estando estable. El cuerpo tiene que reaccionar sin que la cabeza esté pendiente del hombro. Tiene que desconectar que su cabeza no esté pendiente del hombro y que esté pendiente de lo que tiene que estar, que es en pilotar, y que su cuerpo vaya reaccionando. Hasta que no suba la MotoGP, no sabré cómo estoy. Soy consciente de que serán pocas vueltas y de calidad. Más que nada para eso, ¿no? Para no provocar una tendinitis y cosas similares. También soy consciente de que si por algo el entreno no puedo dar las vueltas que me gustaría, es un entreno. Saldremos de Malasia con 0 puntos, o sea, todos. O sea, ahí es donde tengo que tener prudencia también y no tirar al traste pues, las horas que llevo de recuperación, los 2 meses que llevo de recuperación y paciencia.